Hansel y Gretel escucharon a su madrastra. ¿Cómo vamos a sobrevivir a este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, moriremos de hambre. Su padre se opuso y dijo: Mañana iremos al bosque y los dejaremos ahí. Gretel empezó a llorar. No te preocupes, Gretel. Érase una vez que vivía un hermano y una hermana llamados Hansel y Gretel. Vivían con su padre en el bosque. Su padre era leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años más tarde, su padre decidió volverse a casar. La esposa del leñador era de familia rica y a ella no le gustaba vivir. En la mañana, cuando iban hacia el bosque, como Hans era un niño muy inteligente, fue dejando migajas de pan por el camino de vuelta a casa al mediodía. Su padre y su madrastra los dejaron en el bosque y no regresaron. Ellos, al darse cuenta de que no iban a regresar, decidieron caminar de vuelta a casa, pero no encontraron el camino de vuelta a casa, ya que los pájaros se comían. Los niños realmente estaban perdidos sin comida y caminaron durante 3 días y tres noches. Vieron un pájaro blanco como la nieve. Se olvidaron de todo y empezaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una extraña y pintoresca casa. La casa, justo antes de darle una mordida a la casa, escucharon una voz en el interior. ¿Quién está mordiendo? El interior era muy diferente al exterior, era aterrador, y ellos estaban cansados y la vieja le daba. Al día siguiente se levantaron y no vieron a la bruja. Al final del pasillo vieron una puerta. Hansel la abrió y vio. Y a Gretel la llevó a la cocina y le dijo: prepara comida para engordar a tu hermano. Será un buen. Hansel era muy inteligente y toda la comida que le hacía a Gretel, él la enterraba en un hueco que él hizo debajo de la jaula. La bruja se cansó de esperar de que Hansel se engordara y decidió comérselo así. Le ordenó a Gretel de que fuera a revisar la masa al horno, quejándose porque no podía ver la masa. Gretel sabía dónde estaban las llaves de la jaula. De inmediato rescató a Hansel y salieron de la casa corriendo. No sabían dónde ir. Se encontraron un río y lo cruzaron y vieron a su padre. Su padre le dijo que sentía mucho lo que había hecho, pero sus hijos lo perdonaron. Pero había una sorpresa, tenían oro y diamante en los bolsillos, y todos los problemas se solucionaron y vivieron felices por siempre.